El Volkswagen Passat es uno de los modelos más veteranos y exitosos del mercado del automóvil desde su lanzamiento en 1974. Ahora el Passat afronta un cambio radical para adaptarse a los nuevos tiempos y también a los gustos de los clientes, que cada vez demandan más espacio, versatilidad y eficiencia. En esta novena generación, su principal novedad es que tan solo se ofrecerá en carrocería familiar, denominada Variant, dejando atrás la opción de berlina tradicional que los SUV se han cobrado como víctima en estos últimos años. En primer lugar, vemos que el familiar de Volkswagen incrementa todas sus cotas hasta los 4,2 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,50 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,84 metros, frente al anterior de 2,78. Hablamos entonces del modelo más amplio para viajar de su segmento y con mayor capacidad de carga en el maletero, 690 litros frente a los 650 del modelo anterior. Además, son 1.920 litros si abatimos los asientos de la segunda fila, 140 más para poder aprovechar en cualquier mudanza o para el equipaje de un viaje. En cuanto al diseño exterior, el Volkswagen Passat 2024 presenta un aspecto más dinámico y elegante, con unos faros LED más afilados, una parrilla más ancha, un capó más musculoso, unos pasos de rueda más marcados y unas líneas más fluidas. Pese a que no habrá variante eléctrica, ya que para ello tenemos al Volkswagen ID.7, no quiere decir que la aerodinámica no sea importante en este modelo. Por ello presenta un alerón en el techo y un difusor bastante bajo en la zona posterior. En la visión frontal se vislumbra una persiana eléctrica que regula la refrigeración del motor y unas cortinas de aire que evitan turbulencias al tiempo que dirigen el aire hacia las ruedas y enfría los frenos. Y los bajos presentan un diseño centrado en la estabilidad, el aplomo y la eficiencia. Y si la cosa se trata de viajar con este modelo, seguro que lo hacemos con todo el confort gracias a las novedades tecnológicas y de equipamiento que se estrena en este Passat. Y es que el interior también se renueva por completo, con un salpicadero más minimalista y digital, con un diseño mucho más intuitivo. Es aquí donde destaca una pantalla táctil de 12,9 pulgadas de serie, que opcionalmente puede llegar a ser de 15 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y como novedad, cuenta con la posibilidad de añadir ChatGPT mediante una actualización. Justo encima del cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, encontramos un nuevo Head-Up Display, que cuenta con función de realidad aumentada. Así pues, el volante recupera los botones táctiles y el selector de marcha se traslada a la columna de dirección, liberando espacio en la consola central. El Passat 2024 crece en todas sus dimensiones, lo que se traduce a un mayor espacio en el interior. Como veis, tengo espacio de sobra tanto para la cabeza como para las piernas. Tengo el asiento situado en una posición normal. Y es que gracias a ese crecimiento ganamos 5 centímetros de espacio para las piernas. Los acabados y los materiales son buenos y además cuenta con climatizador y diferentes puertos USB-C. Volkswagen ha decidido que no se pondrá a la venta en nuestro país ningún Passat con motor gasolina convencional, aunque el cliente podrá elegir entre tres tipos de tecnología: hibridación suave ETSI de gasolina, diésel TDI e híbridos enchufables e-hybrid. ¿Y por qué no se comercializará ningún Passat puramente gasolina y sí tres mecánicas diésel? Porque sigue siendo la opción más interesante y coherente para rutas largas. Pero si hablamos de coherencia, seguramente las dos mecánicas híbridas enchufables sean las más llamativas e interesantes de la gama del Passat. Tendrán 204 y 272 caballos de potencia conjunta gracias al motor 1.5 TSI de 150 y 177 caballos respectivamente. Comparten el bloque eléctrico de 85 kW y la batería de 19 kWh, además del cambio automático de 6 velocidades. Ambos son tracción delantera y alcanzarán los 100 km de autonomía totalmente eléctrica y 800 km de autonomía conjunta, además de una gestión del modo eléctrico que prioriza la estrategia del ahorro de combustible. Los Passat e-Hybrid pueden cargarse en tomas de corriente continua de hasta 50 kW. Este proceso se completa del 20 al 80% en solo 23 minutos y la corriente trifásica aceptada alcanza los 11 kW, por lo que reducen el tiempo de espera a 2 horas y 45 minutos. Conducir un Passat siempre es sinónimo de placer y agrado, su confort de rodadura es excelente y sigue siendo en esta novena generación, a la que han ajustado la suspensión adaptativa DCC Pro para una circulación digna de una siesta. Durante la prueba pudimos conducir los modelos de 150 caballos, el mild hybrid y el diésel. Serán las primeras en estar a disposición de los españoles y, a mi parecer, las más adecuadas para nuestro mercado. Ambas comparten la puesta a punto enfocada a la comodidad, pero el ETSI tiene unas reacciones más progresivas y ágiles al volante. El 2.0 TDI 150 es el claro ejemplo del objetivo del diésel, viajar.
Además, en este nuevo Passat lo hará sin ruidos gracias al aislamiento casi perfecto del habitáculo. Es en la conducción en montaña o en tramos más revirados cuando el Passat diésel deja de ser el modelo excelente para ser un notable alto, pero incluso así nos quedamos con las buenísimas sensaciones de conducción que transmite esta berlina con medio siglo de historia. Como veis, no le faltan argumentos para convertirse en uno de los modelos más vendidos de su segmento, con un diseño moderno, con un interior espacioso y confortable, con una tecnología de vanguardia y con unas motorizaciones muy eficientes que le permiten tener el distintivo medioambiental de la DGT. Así que si me comentáis todas vuestras opiniones sobre esta nueva generación en los comentarios, os leeremos.